Hola, en el tutorial de hoy vamos a aprender a utilizar la nueva funcionalidad de After Effects en su última actualización, Content Aware Fill, que es el relleno según contenido. Nos va a servir para eliminar marcas de tracking, elementos indeseados y muchos problemas que nos suponen algunos planos. ¡Vamos allá! Bueno, como veis, es una herramienta muy poderosa que nos va a servir a ahorrar mucho tiempo y evidentemente habrá planos bastante complejos en los que no nos sirva porque tengan mucho movimiento de foreground y de background, pero generalmente nos puede servir para ahorrar tiempo y funciona de forma muy sencilla. Solo tendríamos que hacer una máscara al elemento que no nos interesa en el plano. Vamos a ponerlo en None para ir viendo el movimiento de esta persona y simplemente pues iríamos masqueándola. Lo vamos a hacer de forma manual en este caso, pero podríamos hacerlo como queramos, ¿vale? Incluso un key, si hubiese un green screen o cualquier cosa, también nos serviría. No haría falta que fuéramos, no hace falta que siempre sea una máscara, ¿vale? Pues vemos que cubre a toda la persona. Aquí un poquito el bolso. Aquí. Y fuera. Vale, vamos a comprobar que no se nos haya colado nada. Va bien. Vale, perfecto. Pues ya tendríamos a la mujer seleccionada, ¿vale? Con la máscara. Ahora tendríamos que ponerlo en Subtract o en Restar. Si os fijáis dándole aquí, pues veis que está en alfa. Y ahora simplemente nos iríamos aquí, a Content Aware Fill, ¿vale? Que lo tenemos ya en la nueva actualización de After Effects. Y bueno, si no lo vieseis ahí, pues simplemente os venís aquí en ventana y lo podéis activar, ¿vale? Aquí lo tendríamos. Y lo que vamos a hacer simplemente va a ser generar un fondo. Aquí vemos cómo podríamos expandir este alfa, que sería igual que darle a expandir en la máscara. Y lo que vamos a darle es a generar un relleno para que automáticamente After nos lo rellene. Como veis, empieza aquí un análisis, hace un traqueo del fondo y una reconstrucción con la información que va teniendo de los frames anteriores y posteriores y va creando este background. Es una herramienta realmente poderosa, nos va a ahorrar mucho tiempo. En determinadas situaciones que sean excesivamente complejas, puede ser que no funcione bien, que cree algún extraño, pero generalmente para planos que no sean demasiado agitados puede servirnos y nos va a ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Sobre todo para eliminar también marcas de tracking en un fondo, en una pared, en todo eso, para eso va a funcionar perfecto. Vale, pues ahí lo tenemos y como podéis comprobar, funciona de manera espectacular. Ahí lo podéis ver, fijaros cómo ha eliminado a esta persona y cualquier otro que no haya visto el plano antes no se daría ni siquiera cuenta de que estaba cruzando una persona por delante del plano. Lo ha hecho de forma automática y súper rápido, así que es una herramienta muy poderosa que nos va a venir genial. Os invito a que experimentéis, aquí las funciones tenéis objeto, superficie, borde, la duración entera o solo el área de trabajo. Ahora vamos a ver cómo funciona lo de crear un frame de referencia. Para ello vamos a utilizar este plano. Vale, podríamos utilizar la misma técnica que hemos hecho, pero en este caso la camiseta va cambiando mucho debido a las arrugas y tal. Entonces lo que vamos a hacer, como hemos hecho antes también, va a ser hacer unas máscaras de todos estos elementos. Vamos a ir haciendo una por una y vamos a ir eliminando estos tracking, estas marcas de tracks. ¿Vale? Aunque luego superpongamos una imagen sobre la camiseta, estas marcas ya no las queremos para nada. Ya puede ser en una camiseta, como digo, en un fondo, en un muro, en donde sea. ¿Vale? Vamos a ponerlo en None y aquí tenemos la última. Perfecto. Lo voy poniendo en None simplemente para ir viendo las demás. ¿Vale? Ahora si seleccionamos todas, podríamos traquearlas. Con el botón derecho le daríamos atrás a Track Mask y seleccionando todas, pues podríamos ir siguiendo este movimiento. Para no tener que ir manualmente como he hecho antes, ya que ha sido demasiado sencillo, aquí podemos hacerlo así y vamos a ir un poquito más rápido. Vale, ya lo tendríamos. Como veis, algunas máscaras se han movido un poquito, pero no pasa nada. Simplemente vamos a expandirlas un poquito para que nos cubran toda la superficie de la marca. Vamos aquí a la M para que veamos las propiedades de la máscara y le vamos a expandir un poquito. Simplemente así, que cubra todo. Esta también que puede estar muy al límite. Vale. Y una vez que tengamos todas las máscaras, podríamos hacerlo como lo hemos hecho antes
generando fondo. Lo que pasa es que en este caso la camiseta va generando unas arrugas que hace que no funcione igual tan bien. Entonces lo que vamos a hacer es crear frames de referencia. Para ello simplemente nos colocaríamos en el punto que queremos. Yo en este caso voy a hacer tres puntos, ¿vale? O sea, vamos a hacer uno al principio del clip, le daríamos a crear frame de referencia y automáticamente se nos abre el Photoshop. Y en Photoshop pues vamos a hacer esto de la forma más sencilla que hay, que es con el parche. Nos iríamos aquí al parche y seleccionaríamos cada parte y la iríamos sustituyendo. Así. Fijaros qué fácil. Y con esto lo que vamos a conseguir es ayudar a After a que pueda generar este fondo, ya que él lo puede hacer automáticamente, pero al tener tantas arrugas no me ha funcionado tan bien. Simplemente lo tendríamos ya todo, guardaríamos, volveríamos a After, ya tendríamos este frame guardado. Vamos a hacer otro al final, por ejemplo. Ok. Y lo mismo. Y vamos a hacer uno más. Deberíamos, para que quedase fino fino, podríamos hacer dos más. Uno aquí intermedio y un último aquí, por ejemplo. Ya cuando los tengamos todos, pues vamos guardando y ya nos pondríamos simplemente a generar contenido, ¿vale? Os invito a que hagáis prueba, que probéis con unos planos y con otros. Ya veréis que en algunos va a funcionar perfecto, en otros habrá que refinar, habrá que dar más detalle, más facilidades a After para que nos ayude. Pero en cualquier caso es una herramienta súper poderosa que nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo y vamos a conseguir resultados realmente buenos. Dice que todos los frames están opacos. Esto ha sido por una sencilla razón, y es que no he puesto en restar, ¿vale? No he puesto en sustract las máscaras, entonces no podía actuar. Si os fijáis, de hecho, cuando está en subtract, automáticamente ya aquí podemos ver esto, y antes lo estábamos viendo completamente en negro, ¿vale? Entonces simplemente pues volvemos aquí y le damos a generar fondo. Pues ahí lo tenemos, y si le damos al play, pues hemos conseguido eliminar las marcas de una forma realmente óptima. Si no le hubiera dado, por ejemplo, estos dos frames de referencia, pues podríamos tener algún artefacto, algún pequeño problema, pero si os fijáis ha funcionado realmente bien y con muy poco trabajo, ha sido apenas 5 minutos. Y bueno, pues aquí hemos visto esto. Yo aquí tengo otra prueba también que he hecho, que tenía por ejemplo este insecto, esta mantis religiosa. Y lo he hecho simplemente haciéndole una máscara a la mantis, le he dado a generar fill y me lo ha creado. Aquí podríamos hacer lo mismo, si no nos gustase el fondo que nos crea, pues podríamos irnos y crear un frame de referencia, clonarlo de forma detallada en Photoshop y volver a cargarlo. Y con esta herramienta pues vamos a conseguir ahorrar mucho tiempo, como digo, y sobre todo quebraderos de cabeza. Espero que os haya servido este tutorial y cualquier duda podéis dejármela en los comentarios. ¡Un saludo!